La diabetes gestacional afecta alrededor de 4% de todas las mujeres embarazadas. Esto corresponde a 135.000 casos de diabetes gestacional anualmente en los Estados Unidos. La diabetes gestacional es aquella que se da en las mujeres embarazadas. Es una diabetes temporal en la que tenemos subidas y bajadas de glucosa y el objetivo nutricional principal es estabilizarlo durante el embarazo para un buen desarrollo del bebé. La diabetes gestacional comienza cuando el cuerpo no es capaz de producir y usar toda la insulina que necesita para el embarazo. Sin suficiente insulina, la glucosa no puede separarse de la sangre y convertirse en energía. La glucosa se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles muy elevados. Esto se conoce como hiperglicemia. ¿Cómo puede afectar la diabetes gestacional a mi bebé durante el embarazo? Si la diabetes gestacional no se trata adecuadamente, puede tener consecuencias muy serias a corto y largo plazo. Cuando esta diabetes aparece, hay mucho azúcar circulando por la sangre que le llega directamente al bebé. Es como si lo estuviera sobrealimentando y el resultado es que el bebé acaba engordando mucho, sobre todo en la parte de arriba del cuerpo. Si el bebé es muy grande, el parto vaginal puede ser más difícil o puede requerirse una cesárea. En la diabetes gestacional se debe manejar una dieta equilibrada y debe ser de acuerdo a cada persona, es decir, individualizada. Las calorías van de acuerdo al peso, a la talla, a la edad, a la actividad física que tenga la mujer. Y también si su embarazo inició con un peso normal, con un bajo peso o con un alto peso. Para mantener tus niveles de glucosa bajo control, se te indicará que hagas lo siguiente. Sigue una dieta balanceada. La Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda que consultes a una dietista registrada, quien te podrá ayudar a desarrollar un plan de comidas específico de acuerdo a tu altura, peso y nivel de actividad. Si quieres controlar tus niveles de azúcar y no tener complicaciones futuras, suprime de tu dieta cierto tipo de alimentos. Es necesario suprimir los carbohidratos refinados, es decir, las harinas blancas, las grasas saturadas, las grasas transgénicas, que las encontramos principalmente en productos de panadería y bollería, en crema de leche, en los fritos. Se recomienda más bien el consumo de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que las podemos encontrar en aceites de semillas, en frutos secos, en cereales integrales, ya que estos son indispensables para la formación del cerebro del bebé. El azúcar también debemos suprimirla totalmente, es decir, en todas sus formas, gaseosas, jugos industrializados, jugos de polvo, y solo podemos consumir sustitutos del azúcar en este caso. Y aunque parezca que nos suprimieron de la dieta todo aquello que más nos gusta, ¿será que los carbohidratos están permitidos para quienes tienen diabetes gestacional? Los hidratos de carbono son esenciales en la alimentación de las personas, especialmente en las embarazadas, ya que son la fuente principal de energía para la madre y para el desarrollo del bebé. Lo importante es saber consumirlos en las cantidades adecuadas y en porciones adecuadas que va de acuerdo a cada persona. No es necesario suprimirlos, más bien pondríamos en riesgo la salud de la madre y del bebé al suprimir estos alimentos. La dieta debe adaptarse individualmente a cada embarazada, teniendo en cuenta el peso previo al embarazo. Se ha comprobado que la restricción de aproximadamente el 30% del total de las calorías normaliza el perfil de la glucemia y mejora el perfil de grasas. La mujer embarazada con diabetes gestacional debe ingerir una dieta balanceada, fraccionada en 5 o 6 tomas al día, incluir frutas, verduras, cereales integrales, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que las encontramos en semillas, aceites de semillas y granos. Y también es importante el consumo de líquido, ya que el agua nos favorece el intercambio de sustancias entre la madre y el bebé. Es muy importante el aporte de alimentos ricos en calcio, ácido fólico y hierro, especialmente en esta etapa de la vida de la madre. Además de una dieta sana y equilibrada, recuerda que la actividad física acompañada por tu médico puede ser de gran beneficio en esta etapa tan importante de tu vida.
y ayudará a minimizar las consecuencias que puede traer la diabetes gestacional.